Y bienvenidos a un nuevo vlog. Voy a empezar a cambiar el género de este canal porque cada vez sois más chicos y me parece que es lo más normal. Estoy muy emocionada porque me voy a IKEA. Ayer pretendía ir, pero no había stock de una de las cosas que quiero. Como os dije en el vídeo anterior, me he propuesto terminar de decorar cosas de la casa. Y estoy bastante motivada con el tema del trabajo y de proyectos que tengo. Me apetece que el espacio del despacho sea un espacio acogedor. Ahora mismo es muy frío porque no tiene nada. He conseguido liberarlo de la ropa. Y ahora pues solo tengo la planta esta que tengo aquí en la esquinita. Y luego he puesto esta alfombra, que es una alfombra de Lidl que me costó 10 euros de exterior, que es que la tengo aquí porque pensaba ponerla en la terraza, y es la que tenía en el recibidor antes de comprar la de H&M, entonces así por lo menos le da un poquito un toque más. El principal motivo de terminar de amueblar el despacho, de momento la mesa que tengo se va a quedar, no voy a invertir en otra nueva, aunque está bastante cascada y es demasiado grande para el espacio, pero lo principal es todos los libros que tengo ahí guardados, que os enseñé en el vídeo anterior, los quiero colocar en algún sitio y creo que el despacho es la zona más adecuada. Así que voy a comprar un mueble para esa esquina, a modo de librería, y también creo que voy a comprar la típica esta cuadrada con los cuatro huecos para poner en los cajones de abajo el material de entrenar, que así también lo tengo aquí ubicado. Y el resto poner los libros. Y luego quiero comprar un soporte para el portátil, porque ahora mismo, o sea, para el portátil no, para el monitor, porque ahora mismo tengo esto de IKEA, pero es muy feo, es demasiado alto, yo uso doble pantalla y la idea es que esto sea una continuación, entonces quiero algo que justo caiga aquí. Con el monitor que tenía en la oficina era ajustable, con lo cual perfecto, pero este es muy antiguo y no. Y además quiero que esto esté guardado y que esté lo más liberado posible. Y he encontrado uno en IKEA que es perfecto, es blanco con un cajoncito de madera y creo que va a quedar súper bien. Es lo que no había stock ayer, pero hoy lo he mirado y sí hay, con lo cual voy a ir ya, me lo voy a quitar, que además por la tarde llueve y va a ser mucho más jaleo porque tengo que hacerlo sola y ya no vivo en un piso con ascensor. De hecho, gracias a una de vosotras le voy a tener que deber bastante dinero porque tenía, aparte de las baldas, tenía dos cosas más de IKEA que no me iba a quedar y que pensé que no podía devolver, así que creo que voy a recuperar como unos 80 euros, que es más de lo que me va a gastar ahora, así que mil gracias, porque la política de devolución de IKEA, que yo estaba equivocada, es de un año, así que fenomenal. ¿Qué pasa? Que tengo que bajar las cuatro baldas yo sola y pesan. Así que lo que he hecho es poner cinta de carrocero de dos en dos, por lo menos para bajarlas de dos en dos y que sea más cómodo. Por suerte en mi barrio se aparca fenomenal y siempre tengo el coche o en la puerta o a 100 metros. Así que lo voy a bajar todo. De hecho, por suerte, tenía todos los tickets de IKEA guardados, porque con esas cosas soy un poquito desastrito. Así que tengo todo para devolverlo. Nunca he devuelto nada en IKEA, así que no sé si tengo que ir a alguna zona de devolución y luego ya entrar. No lo sé, ahora me informaré. Me preocupa un poco subir luego el mueble yo sola, aunque solo es uno. Espero que pueda subirlo bien. Y nada, lo montaré, os lo enseñaré a ver cómo queda el despacho. Todavía le faltarán cosas porque quiero poner algo en las paredes. Bueno, darle un poco más de toque. Pero yo creo que la estantería va a ganar y sobre todo va a quitar un poco el eco de la habitación porque se oís, o sea, yo lo noto como que reverbera en toda la habitación mi voz. Así que nada, me voy ya, voy a preparar las cosas. Vale, es que he subido, por cierto, he ido a entrenar esta mañana y había pistols, muscle up en anillas y dobles de compás a todo lo que no me sale. Pero he conseguido, como habéis visto, hacer pistols con el pie detrás, que quita bastante peso corporal, o sea, es más fácil, es un semipistol. Y los dobles, no he grabado la última parte, pero me salían bastante mejor, así que estoy muy contenta, muy muy contenta. Luego os hablo de este libro que os enseñé ayer por Instagram, pero prefiero irme ya y quitármelo de encima. Y luego os enseño cosas, ¡qué ilusión! Got me going all crazy and I won't be walking away, yeah. I'm a fool, yeah, I got love.
Bueno, ya estoy en casa. La verdad es que he tenido bastante suerte porque las devoluciones han ido genial. Tengo tres tarjetas y no sabía con cuál había pagado y he acertado con la primera en todas las veces. Me ha dicho la chica, comprar lotería. Digo, debería. Luego había todo lo que quería. Además me he traído alguna cosa más porque siempre pasa en Ikea, es lo que tiene. Me he quitado la sudadera porque venía sudando. Pasa mucho calor en Ikea. ¿Qué más? Cuando... Bueno, no he aparcado en la puerta a puerta, a 50 metros, pero he tenido que aparcar en una entrada de un garaje o salida, porque no podía aparcar ahí con el mueble. Así que nada, he subido el mueble muy bien, lo he dejado en la entrada de fuera de mi casa, y cuando bajaba estaba el de Amazon llamando a mi telefonillo, y ahora os enseñaré también, que de un paquete que no sabía que llegaba hoy, la verdad, porque ponía que llegaba el viernes, así que genial. ¿Qué más? Y luego he bajado por el resto de cosas, que ha sido más jardín, porque claro, ya he aparcado y he tenido que venir andando, subirlas, y cuando subo no estaba el mueble en la puerta de mi casa. Y ha sido como... Digo, se lo ha llevado de Amazon. Y he llamado a los vecinos de enfrente y efectivamente lo tenían ellos. Dices, que lo hemos visto ahí, no sabíamos si te lo había dejado algún repartidor y tal. Digo, era... Digo, es de Ikea, que he ido yo. Pero vamos, mejor, porque me hubiera costado nada abrir la puerta y meterlo dentro. Pero bueno. Os voy a hacer el haul, estoy muy contenta, porque también he hecho... Bueno, primero, 67 euros que me han devuelto de lo que no había, o sea, de las baldas y eso, y otro par de cosas que tenía también, con lo cual eso le resto a la inversión de hoy, que al final han sido 160 euros, así que en total me he gastado 100, que oye, no contaba con ello. Me he comprado la lámpara ya del salón porque le he dado mil vueltas, he visto millones, las que más me gustan valen 200 euros, y la verdad me parece innecesario gastarme 200 euros en una lámpara. Si el día de mañana decido hacer esa inversión, pues ya la cambiaré. Esta ya la vi en su día y me parece muy buena opción porque, primero, traspasa mucho la luz, con lo cual no hace una luz muy focalizada, sino que es abierta. Me gusta mucho el material y además no es alta, o sea, es más ancha, abarca más. Yo no tengo los techos altos, entonces me viene mejor una lámpara un poquito más chata, pero amplia. Por eso yo siempre he estado buscando las que son modelo Pamela, que son así como muy tal, y tenía alguna mirada, pero ya os digo que eran muy caras y además tardaban como 4 meses en servirlas y mira, pues ya está. Esta me ha costado 49 euros. También he comprado la bombilla, que es que me gusta mucho, así tipo grande, creo que va a quedar muy chula, de hecho es como ellos la venden, y el aplique blanco para el techo. Así que estoy muy contenta. A ver cuando vienen mis amigos Bilal y Luis a hacerme algún arreglito en casa, que tienen que venir. Y me la cuelgan. ¿Qué más? Ay, es que esto pesa bastante. Porque es de madera. De hecho... Estoy buscando algo para cortar el este sin levantarme. Aceptamos regla como cuchillo. Encima perra. A ver, esto es muy guay, es lo que se explicaba, el soporte. No, para ser Ikea no me parece muy barato porque son 25 euros, pero la verdad es que me viene perfecto porque es lo que estaba buscando y además con el extra de que encima tiene almacenaje, con lo cual me parece pues súper práctico. Y además los colores, que son blanco y madera. He cogido pinzas y bolsas zip, que esto es un basiquísimo de Ikea. ¿Qué más? He comprado, está aquí, el Kallax, que es el que os decía, el de los 4 agujeros. ¿Qué pasa? Que ese no viene con agujeros para patas. Yo quiero poner patas porque yo tengo el rodapié bastante gordito y ya me pasa con la cómoda de la habitación que se queda separado de la pared y queda horroroso. Entonces, pensé que poniendo unas patas más altas, estas son el modelo Eke. Lo único que no sé ponerlas, hay que atornillar, vale. O sea, es justo de la altura de mi rodapié, yo pensé que era de 7, pues es de 10. Pues es justo, espero que valga. O sea, queda como 3 milímetros por encima, entonces entiendo que valdrá, lo único... Sí, supongo que sí. Bueno, la idea es que el mueble quede pegado a la pared y no volado. Entonces, bueno, he comprado estas patas que, bien, hay que atornillarlas. No sé si yo voy a ser capaz de hacer esto, pero lo voy a intentar.
Y entonces he comprado estas dos cestas para los dos huecos del mueble. Quiero dejar dos con libros, incluso poner libros por encima, y dos con cestas porque me va a venir bien para poner la mancuerna, la kettlebell, las gomas, cosas deportivas, porque creo que voy a utilizar este espacio más también para cuando hago deporte en casa. Y he comprado estas porque son novedad, con lo cual todavía no las tendrá todo el mundo, y porque la verdad que eran súper bonitas. Me gustan menos, que son demasiado abiertas, con lo cual se va a ver todo lo que hay dentro, pero bueno, no me preocupa mucho. Así que estoy muy contenta. La verdad es que ya me apetecía ver cambios en la casa, que como os decía es lo típico, que haces las... entras, haces todo lo que puedes y hay cosas que se van quedando. Entonces, este es un espacio en el que paso pues la mayoría de mi tiempo, excepto en la cama, que paso más, seguramente. Entonces me apetecía ya tenerlo. Así que voy a poner el soporte del portátil y os enseño. Perfecto. Perfecto, porque además, si quiero tener el escritorio despejado para escribir o simplemente para verlo más despejado cuando no estoy trabajando, puedo meter perfectamente el portátil dentro y cuando lo voy a usar, dejo todos los cables dentro y es la altura perfecta. Puedo guardar el libro que me estoy leyendo para no tener todo encima de la mesa. Esto va aquí. La crema de manos, el cacao. Qué guay. Estoy muy contenta con la compra. Esto lo subo y lo dejo aquí. No sabéis la satisfacción que siento, o sea, ya no es qué bonito, que también, es lo orgullosa que me siento de haberlo montado yo sola. La última vez que intenté montar un mueble sola fue una estantería de madera de estas de 10 euros de Ikea, que dije, bueno, tiene ningún misterio, bueno, pues la lié pardísima, tuvo que venir mi hermano, porque por aquel entonces yo vivía en Rivas y él vivía en Arganda, y luego lo intenté con el escritorio que tenía antes, pequeñito, que no sé si me seguís hace tiempo, lo sabéis cuál es, que fui incapaz. Y no sabéis lo que es para mí montar este mueble. Es verdad que es fácil, pero las patas, pensé que yo no las iba a poder poner. Ay, estoy agotada. Porque había que atornillar el mueble porque no viene preparado para poner patas. Entonces, como os decía, he comprado estas, que es que venían tres. Así que he puesto dos delante y una detrás, en la mitad, para hacer como un trípode. Y la verdad es que muy bien. Mi duda desde el inicio es dejarlo aquí o ponerlo aquí. Pero
aquí queda como muy justo y en realidad toda esta pared está vacía. Entonces creo que tiene más sentido que abarque esto y además, no sé, creo que queda mejor. Me voy a ir a comer y luego voy a decorarlo con vosotras a ver qué tal queda. Esta alfombra no me gusta nada, buscaré alguna, pero de momento no voy a gastarme más, creo. Pero por favor, decidme si os gusta, las cajas son preciosas, ¿eh? Bueno, comida express, mientras terminaba de hacer cosas y de recoger todo el lío que he montado, he estado haciendo la pechuga de pavo. Tenéis en el canal, os dejo aquí enlazado el vídeo de cómo la hago, aunque el marinado lo he cambiado. Ahora simplemente la hago mucho más sencilla por comodidad. Le he hecho el sazonador de patatas este de Just Spices. Le he hecho pimentón, que es este, aunque esté en un bote de cayena, es pimentón. Y un poquito de sal y ya está. Y luego las patatas. Os las enseñé ayer en Instagram y creo que por aquí nunca os lo he contado. Emergencia, ¿vale? Porque normalmente tomo patatas naturales. Pero tengo estas, que es esta marca, pero pillo la que sea, nunca, no tengo preferencia de marca. Las lavo, las seco muy bien, le echo especias, aceite y las hago en la cosori. Tiempo, el que queráis. O sea, yo hoy por rapidez las he hecho menos tiempo. Eso sí, las pongo a la máxima temperatura. En mi caso son 200 grados, ¿vale? Y ya está, esta bolsa de verduras de Findus de microondas y a tomar por saco. Y un pan con aceite. Así que nada, a comer. Bueno, ahora me pongo con el mueble, pero se me olvidó enseñaros uno de los, el paquete que me ha llegado de Amazon. Una cara de cansada, la verdad que estoy agotada. Me ha llegado el Charuca Bullet. Yo el año pasado me lo salté, pero 2020 y 2021, o sea, 2019, no sé contar al revés. No sé contar para atrás. Hice Bullet Journal, no sé si lo conocéis, seguro que muchas sí. Es un método de, no sé cómo llamarlo, de agenda, en el que básicamente te la haces tú. O sea, vas dibujando, si quieres dibujas, si no, no. Pero básicamente lo que haces es que te organizas tú como tú quieras los días, las semanas, te lo puedes currar más, menos. Yo ponía siempre como el mes y el listado de lo que tenía que hacer. No sé cómo deciros, de repente si saltaba que tenía que hacer, por ejemplo, objetivos de abril, si de repente saltaba que tenía que hacer la maleta, bueno, no seguí mucho, pero la maleta pues también lo pones. Luego hay eso que puedes, según vas necesitando, vas escribiendo, por así decirlo. Esta fue la de 2019. De hecho, en 2019 hacer de una dominada ya era un objetivo, pero no llegó hasta 2021, dos años después. Esta es la de 2019 y esta es la de 2020, tiene que ser. Sí, efectivamente, es 2020. Este tamaño es muy guay porque es una 5, se lleva muy bien a todos sitios y luego es que abren muy bien. O sea, yo antes pensé que me da mejor anillas, pero es que abren a 180 grados perfectamente, con lo cual lo puedes tener encima de la mesa abierto. Voy a ver cómo me organizo, porque es verdad que casi siempre usaba este método, pero quizá ahora que tengo tanto el trabajo como varios proyectos, quizás me quede un poco corto. Pero la idea de ver toda la semana seguida era muy guay, así que no lo sé. Voy a ver cómo me lo planteo. Ostras, pues yo no era consciente de esto, qué pena. Pues es que todo esto está vacío. Bueno, prefiero usar una por año. Sí, voy a usar una por año. Qué pena, ya que porque me la he comprado. Si no me la hubiera comprado, lo hubiera aprovechado, pero bueno. Por ejemplo, cuando estuve con el tema de la menorrea, el seguimiento del ciclo menstrual, sobre todo cuando la recuperé, me ayudó mucho. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ya usaba un día, o sea, una hoja por día. Ponía mi empresa, ponía lo personal y lo de Apunto de Fit. Entonces, bueno, voy a ver, no sé. Pues bueno, son de Charuca. Tengo
estas dos y ahora esta es la tercera. Y no sé, me parece guay también para guardarlo porque al final no solo era un listado de tareas, sino que ponía objetivos, ponía incluso de repente si un día necesitaba escribir algo, lo ponía ahí, ponía cosas que me hacían feliz, no sé, ejercicios de journaling. De hecho, los objetivos de 2020 me los curré bastante y puse qué quiero hacer este 2020. En plan, quiero ser feliz, quiero cuidar a mis amigos, quiero leer más, quiero bajar más, ganar más, quererme, cuidarme, bla, bla, bla. ¿Cómo me gustaría sentirme este 2020? Bueno, os lo puedo leer porque tampoco tiene mucho... Segura, tranquila, querida, feliz, sana, fuerte. Este 2020 me gustaría invitar a mi vida a... Me gustaría alejar tal y qué objetivos quieren que me guíen. Al final eran como unos pasos. Para al final traducirlo en objetivos. Empecé a poner los libros que me leía, dejé de hacerlo. Entonces al final el Bullet Journal propone un montón de plantillas y de cosas que puedes apuntar, pero me fui dando cuenta con los años que cada vez que lo usaba como una agenda. Entonces el año pasado decidí comprarme una agenda sin más, que fue esta. Y lo único que tenía era un día por hoja. La he usado entera, evidentemente todo el año, pero ¿qué pasa? Que es verdad que se quedan muchísimos días vacíos y al final pues... Y si quieres escribir algo que no tiene nada que ver con el día, tienes que irte a días anteriores vacíos y como que no tiene mucho sentido, así que este año he decidido retomar el bullet. Así que me he comprado este en Amazon. Ahora vuelve a valer, os lo dejo enlazado abajo también por si queréis verlo. Ella tiene tienda online, pero es que en Amazon me valía, creo que me ha costado 12 euros, valía 18 y lo pillé en oferta, súper chulo, me gusta mucho el color. Lo pillé en oferta y no sé muy bien por qué, porque creo que ha vuelto a subir, pero bueno, yo os lo dejo por si acaso. Bueno, voy a ponerme a currar y luego sigo decorando el mueble. Bueno, pues ya está el despacho listo. Al final he cambiado el macetero y he puesto mejor este, que me gusta más así nada más entrar. Y el que y lo, donde lo tenía apenas se ve, ya sabéis que os lo enseñé en el blog anterior. El escritorio totalmente despejado. He cambiado todo lo que tenía encima de la mesa. He puesto aquí el flamenco que lo tenía allí con este cuadro. Mis amigas por mi cumpleaños me regalaron 3 cuadros. Con fotos nuestras en blanco y negro y los he distribuido por el despacho. Entonces aquí he puesto el blanco porque hacía juego con este marco. Esta macetita me la regalaron un amigo invisible en el curro y la tenía por ahí escondida y la he puesto. Bueno, este que ya habéis visto. Y por aquí he dejado otra de las fotos que tiene el marquito de madera con Alexa, con los bolis y tal. Y por aquí ya está. Y así es como de momento ha quedado el mueble. Me han cabido todos los libros porque he hecho 2 filas. Menos mal que leo en Kindle porque si no sería una locura. De hecho, los libros que estoy intentando comprarme ahora son solo los de crecimiento personal. Las novelas las leo en Kindle porque son libros que no releo y que simplemente se quedan ahí. Pero es verdad que me he comprado bastantes. De hecho, estos me los he ido trayendo de casa de mis padres y algunos nuevos que he comprado. Pero en la habitación de la casa de mis padres tengo muchísimos más libros. Que digo, iba a decir, me gustaría traerme, pero en realidad no sé dónde los voy a poner, así que de momento me quedo con estos. He hecho 2 filas para que quepan todos. He dejado aquí 3 al revés, así a modo de decoración, con el cactus este que compré en Aldi, que me encanta el macetero. Este cuadro me lo regaló Marida, que venía con unas tiras para colgar fotos, pero es que me gusta así simplemente, así que le corté las tiras. Aquí he puesto la otra foto, que es en Londres, me encanta, es súper bonita. Y esta que la iba a tirar y he dicho, bueno, pues de momento la dejo ahí. Al final he cambiado también la maceta porque me gusta más esta planta me gusta más aquí. Se come menos porque la otra es como que abarca mucho. Y creo que queda súper guay. Decidme en comentarios qué os parece. Estoy muy contenta. Bueno, de momento esto lo he dejado vacío. Aquí solo he puesto unos papeles que tenía en el escritorio. Y aquí vacío, así que lo iré llenando en función de las necesidades. ¡A currar! Bueno, voy a aprovechar que ha dejado de llover. Pensé que había estado cargando la cámara y tiene un 17%, no sé qué he hecho, en fin.
Voy a aprovechar que ha dejado de llover para comprar cuatro cosas en la frutería, principalmente aguacate, porque esta noche me voy a hacer el poke express que os enseñé alguna vez por Instagram, que básicamente es con cosas ya hechas. Pero me falta aguacate, espero que haya alguno maduro. Y no os he enseñado el outfit de hoy, me he puesto las botas estas de Zara que os enseñé, llevo leggings de deporte. Es que me mola este rollo últimamente, dice Marida que soy su doble. La sudadera esta que os enseñé también, y esta me la ha regalado Papá Noel, que también es de Stradivarius y me encanta. Y el gorro también es de Stradivarius. Gorro porque no me apetece hacerme coleta. Me duele el pelo. El pelo no, dice mi padre. El pelo no, será el cuero cabelludo. Digo, pues eso, pero me duele con los remolinos estos que tengo. Bueno, me voy a comprar. Chao. Bueno, pues ya me he puesto cómoda, me he puesto el pijama y la chaqueta esta, que es la que uso encima del pijama. Básicamente lo que he comprado es una berenjena, un calabacín, un mango, aguacates, patata, boniato, o sea, lo típico que yo compro de uno o dos en dos, porque no hago tanto gasto. Entonces voy a la frutería aquí al lado, a granel, lo meto en la bolsita y tirando. He dejado preparada ya alguna cosa de la cena, como el salmón marinando en soja, básicamente, simplemente lo corto en dados y lo pongo en soja. Y el mango lo he cortado ya porque me va a dar pereza luego. Y voy a sentarme un ratito en el sofá antes de cenar, que todavía no tengo hambre, y como mañana me levanto un poco más tarde, pues puedo retrasar un poco la cena. Ya tenía muchas ganas de hacer un vídeo de este tipo de decoración, pero bueno, ya sabéis o podéis intuir que la inversión ha sido alta, así que tengo que distanciar un poquito las cosas, pero por fin ya el despacho lo tengo como un entorno de paz, que al final me motiva a trabajar mejor, porque siempre un espacio en el que estés a gusto invita a eso, así que estoy súper contenta. Se viene el house tour. Yo no estoy creando hype, os lo juro por Dios. Ya sabéis que prácticamente tenéis la casa vista, pero bueno, quiero hacer el vídeo. Y como sabéis, estoy esperando varias cosas. Ya tengo la lámpara, falta que me la pongan, porque esa es la lámpara provisional. Y estoy esperando que me digan algo de la viga y las cortinas, que las solucionaré en enero. Así que suscribíos si no os queréis perder el vídeo, sobre todo si acabáis de llegar al canal por este vídeo. Viene house tour. Así que nada, os voy a dejar ya aquí porque yo ya me quiero relajar y descansar. Simplemente después de esto os enseño la cena, pero me despido aquí. Si te ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo. Os dejo con la cena. Bueno, pues básicamente lo que hago es calentar una bolsita de arroz de estas que vienen congeladas. Ya tengo aquí el salmón marinado, ha estado como una hora y pico en salsa de soja, entonces simplemente lo incorporo aquí, lo incorporo. Qué vocabulario. Vamos, que lo echo en el plato. Echo el mango. Y ya está. Ahora le echo soja. Y como el otro día pedí poke, tengo esta spicy mayo, que creo que simplemente es mayonesa y salsa sriracha. Y le echo un pelín, porque como pica bastante. Y ya está. Este es mi poke express casero. A cenar.